En la Isla de la Juventud se cuantifican actualmente 6.120 hembras bajo reproducción. 773 están gestantes. Sin reproducción, no hay producción de leche. Sin trabajo de ganadería, no hay nada. Y mucho falta por hacer en este sentido, de acuerdo con el reciente análisis que hicieron quienes se dedican a la actividad pecuaria. El informe presentado por la dirección de la empresa, integral y crítico, dio pie a las opiniones encauzadas, por supuesto, a que poco a poco esta actividad llegue a la efectividad que requiere la isla. Para ello es necesario mejorar el manejo zootécnico, mayor exigencia del servicio veterinario, elevar la disponibilidad de alimentos, usar la tecnología de inseminación artificial, bajar los índices de sacrificio de hembras, entre tantas cuestiones pendientes. En marzo será la próxima plenaria. Para ese entonces, los planteamientos no deberán ser los mismos, es decir, que no haya inconvenientes o contradicciones con el aporte de la leche en los términos y la valoración de la calidad, lo que incide en el pago a los productores. Que la contratación se haga debidamente, que haya suficientes técnicos para diagnosticar el ganado, que dispongan de maquinaria para la siembra de alimento animal y que el pago sea siempre en tiempo. Pero a la vez, los productores tienen deudas con su propia masa, como lograr más nacimientos, hacer las cosas diferentes a como las hacen ahora, cuidar más el ganado del hurto y sacrificio ilegal, en fin, hacer trabajo ganadero con todo lo que ello implica y que está bajo la responsabilidad de los campesinos, quienes tienen en su poder el 96% de los vacunos de la isla. Mas siempre hay mejores, como la UEB Ganadería, la CCS Jesús Menéndez y Julio Antonio Mella, Ernesto Arregui, Humberto García y Alexander García en carne, y Karel Cruz, Normando Rives y Genito Delgado en la leche. Riquelma Pentón, Isla Visión.